La temática es abstracta. La defino como una armonía de color. La armonía de colores está muy ligado al interior del hombre, como la armonía física y mental que nos ayuda a superar dolencias, que nos ayuda a encontrarnos a sí mismos. Es la luz de todo ese juego cromático que ingresa a nuestra mente, a nuestro interior, a nuestra vida. Nací en Chimbote y ya estoy 15 años radicando en Huaraz. Huaraz es un lugar, creo que llena esa inquietud, ese mundo interior, esa necesidad de cambio, que tiene que estar muy en contacto con la naturaleza, con la montaña, y eso contribuye también a alimentar mi mundo interior y todo ese juego cromático natural de la montaña hace que me sienta más ligado, con más ganas de trabajar y en busca de otra sinfonía de color. Tantos años, estoy dedicado a las artes plásticas. Trabajar, pintar mucho para que la gente lo aprecie, lo disfrute. Y también yo creo que, como aquí en Huaraz hay una escuela de bellas artes, para que los alumnos, cada vez que yo hago la exposición, los alumnos participen con su presencia y les dé una luz y les ayude, espero, ¿no?, que les ayude a avanzar en su trabajo. Está pues inicialmente con la influencia de Rembrandt, los claroscuros que inicialmente había pintado Rembrandt. Ese es uno de los pintores que me conmovió, ¿no?, tremendamente dentro del juego cromático. Otro pintor fue Van Gogh. Su lado dramático de su vida, su pasión, sus inquietudes, sus insatisfacciones, en fin, tantos detalles que tenemos que aprender de los maestros, de los grandes maestros. Realmente había pintado muchos abstractos, jugaba con muchos colores, pero me parecía que a eso le faltaba algo, ¿no? Le faltaba la forma,
como cuando uno camina en un arenal, va dejando las huellas. Entonces, traté de jugar, de aplicar algunos símbolos iconográficos a los abstractos, a ese juego cromático, esa simbología muy sutilmente que uno puede verlo. No está muy marcado la forma, pero hay una sutileza. Quien quiera que sea que lo vea, dice, bueno, ahí veo una iconografía Chavín. Eso, agregué, rescaté eso para enriquecer la obra. Entonces, ya hoy en día pues ya tengo un lenguaje. Todo el mundo puede ver que en las pinturas al margen de ese juego cromático, hay la simbología Chavín, que eso enriquece la obra, que eso le da cierta relevancia. Tres cuadros en uno, pero con una sola composición, se llama tríptico, y cuando es cuatro a más, es políptico. Este políptico lo pinté en el año 2000, se llama Nuestra Herencia. Este cuadro quise hacer, en este políptico, una sola composición, de una manera relevante, el lanzón, no como clásicamente está vertical, sino de manera horizontal, porque el políptico mide 6 metros y me ha dado toda la libertad de jugar el espacio y la forma. Y he querido rescatar con mucha fuerza la iconografía de Chavín, que es el símbolo, el lanzón. El lanzón es el icono más grande, más fuerte, que tenemos aquí en nuestra cultura y es parte de nuestra identidad. El arte es un campo tan amplio y tan grande que nos da otras opciones, como en mi caso me da la opción de la pintura, pero también hay otras cosas como la poesía. Como si fuera el vuelo de la libélula, la fantasía volaba en alas invisibles. Aquel pájaro de alas veloces, para retornar por las noches, en cada amanecer alzaba su vuelo y se posaba en el jardín de la vida. Arrullado con el calor del tiempo, pudo ver que el atardecer era el amanecer de cada día. Su largo trajinar iba allá donde las leyendas viven y los sueños perduran. He querido creer que hoy es primavera y he corrido pensando que la primavera es hoy. El poeta y el pintor en su fantasía, todas las noches buscaba la luz y todas las tardes el color. Este cuadro se llama La unidad de los sueños y la vida fragmentada. Fue algo muy impactante cuando en el 2001 tumbaron dos torres en las cuales murieron como 6.000 personas. Me impresionó, me impactó tremendamente. Es dramático en realidad, pero ahí está la obra, está plasmado todo ese contexto del desastre, todo ese dolor, he podido rescatarlo y plasmarlo. Es lamentable, pero ahí está la obra. Creo que es una obra para la posteridad. Para el futuro con tu pintura? Bueno, yo espero que quizás en el 2009 o 10 hagamos la primera bienal que nunca se hizo en Huaraz. Una bienal, ¿qué es una bienal? Una bienal es una actividad que se realiza cada 2 años. Y yo me comprometo en apoyar, en trabajar para esta bienal y convocar a todos los pintores de la región Ancash. Hagamos de esta región una región grande, hagamos de Huaraz una ciudad importante dentro del contexto del arte y la cultura. Tenemos que rescatar los valores, tenemos que llamar y convocar a los pintores de nuestra región y hacer pues
y espero que para el 2009 tengamos ya el centro cívico en donde se pueda plasmar todas las ramas del arte. Exposiciones de pintura, escultura, feria del libro. Necesitamos urgentemente los espacios para engrandecer nuestra ciudad dentro del contexto del arte. Hagámosla, vamos a trabajar todos. La Municipalidad y el Instituto de Cultura debemos de trabajar todos juntos. Si vamos a estar juntos, podemos navegar hacia cosas grandes. Pensemos en grande y hagamos nuestra ciudad grande culturalmente. Las cosas se logran perseverando, trabajando, pero con una vocación de servicio. Todas las cosas que hacemos o que hagamos, hagámoslos para los demás. En mi caso, las pinturas, en cada exposición, quiero que los chicos de la Escuela de Bellas Artes lo disfruten, lo vean y los motive a seguir trabajando. Yo les digo a ellos que sigan trabajando, sigan desarrollándose para ser grande. Hay que pensar en grande siempre.